Bueno, es hora de cazar dragones o escapar de ellos, mejor dicho. Como decía en la parte anterior de este vídeo, esta es una zona que puede hacerse muy fácil o muy difícil, dependiendo de lo preparado que estés. Solo hay que ver cómo lo hacen en los speedruns. En los speedruns, esta zona se hace en un sprint como si nada, escapan de todo. No es ni siquiera un problema. Más, es una de las zonas más fáciles para hacerlo. Ya que los enemigos, a pesar de que parezcan horriblemente plastas, no molestan casi nada. Aquí se puede hacer de dos formas chulas. Una. Estos huevos, estoy convencido. A ver tú. Ahí. Como decía, estos huevos estoy convencido de que rompen el equipo. Vale, se puede venir por aquí. O se puede subir al dragón y esquivarlo. No me apetece pelear con los dragones en esta parte, así que voy a evitarlos. No voy a pelear contra ninguno. Y así vamos a tener un paseo tranquilo. Bueno, ¿recordáis esto que decía que parece que el juego está pidiendo que saltes? Desde aquí, nunca lo he probado, no sé decir si se puede o no. Pero me juego a que es un salto bastante difícil. Aquí tenemos tintineo de cadenitas y una caída. No me gusta hacer esto con esta espada. Vale, mata un golpe, eso es lo que necesito saber. Eso nos lleva a la parte trasera donde el dragón. Si hubiésemos subido y lo hubiésemos rodeado, podríamos haber venido directamente por ahí. No sé cuál de los dos caminos es más rápido, la verdad. Aquí tenemos otro precioso puente con dragones volando y amenazando. Y un amiguito. Lo mejor para hacer para esta zona al principio es escapar de ellos. Si no tienes un arma que mate un golpe y no te apetece rodar asumiendo la posibilidad de caerte, lo mejor es no hacerlo. Sprintar y se quedaron por ahí. Y si quieres aquí te paras y los matas. Este dragón está durmiendo y la verdad es que no es fácil despertarlo. La primera vez que vine aquí, no sé qué hice que se despertó y me mató aquí con una bola de fuego que atravesó las paredes. Y recalco las paredes. No sé cómo me mató. Aún hoy me parece una muerte muy cruel. Otra vez se puede hacer de dos maneras. Tienes dos caminos. Los dos, la verdad es que ninguno es que digas que sea mucho más fácil. Los dos tienen una forma fácil de hacerlo. Podemos ir corriendo hacia el dragón y hay un caminito ahí a la derecha por el que podemos ir y bajar abajo. O podemos meternos en esta cueva. Esta cueva nos lleva a la parte de arriba. La primera vez que vine dije, vamos a saltar. No hace falta saltar desde aquí. Puedes saltar hasta ahí, bajar, bajar, bajar y echar a correr. Echas a correr por ahí abajo y no tienes ningún problema. El dragón es difícil que te pille si echas a correr. Y creo que ese túnel de ahí donde está la empuñadura de la espada, creo que ahí está el túnel que nos lleva arriba, que enlaza con la parte anterior que decía. Vale, vamos a bajar por aquí y por aquí. Coger esto y parece que el dragón no quiere molestar, así que vamos a bajar. Mejor no hacer eso. Ahora rodamos, rodamos, rodamos. Y dejamos que el dragón se encabrone un rato a solas. Vale, eso no ha sido difícil. Bueno, y estamos aquí arriba. Sin que venga ningún invasor. Esto es curioso. La primera vez que vine aquí, me llegué con la vida al mínimo. Y nada más llegar me invadieron. Me invadieron un NPC. Pero ahora no hay rastro de él. Vale, vamos a activar el atajo a esta zona. Así, si queremos volver a hacer un rato el tonto con los dragones, será mucho más sencillo.
Qué bonito. No me puede hacer como en el Uncharted y poner la espada o algo para que tenga un poco más de sentido ese acceso de tirolina. Y aquí tenemos las escaleras que bajan hasta nuestra querida hoguera, donde no hace falta hacer nada. Ahora volvemos a coger esto y vamos hacia aquí. Y desde aquí, si nos soltamos, podemos coger ese objeto de ahí, que no merece en absoluto la pena. Creo que es un fragmento de algún tipo de titanita. No recuerdo que fuese ni siquiera de los buenos. Así que el gasto que cuesta la potencial pérdida de almas no merece en absoluto la pena. Claro que si lo haces desde ese atajo es muy sencillo, ya que las almas se quedarán en el principio del puente, justo al lado de la hoguera, así que no será imposible perderlas. Salvo que te caigas de alguna manera al salir de la hoguera y digas, voy a saltar el mundo y voy a ir hacia adelante. Vale, seguimos en esta zona tan espectacular del juego, con unos enemigos espectacularmente plastas, por muchas razones. Aquí tenemos... La primera vez que vine aquí yo dije, voy a pelear contra este gigante. Mientras estaba peleando contra este gigante, algo empezó a tirarme bolas. Y dije, encima los dragones te atacan. Encima los dragones atacan. No atacan, hay un mago por aquí, que parece que todavía no se ha asomado. Así que no vamos a hacer nada contra él. Vaya, estoy bastante más fuerte de lo que recuerdo. Y con bastante mala puntería. Vale, ese es el ataque mágico que decía. Vale, ese es el ataque mágico que decía otra vez. Y como veis tiene un alcance brutal. Ni una pared de por medio ha conseguido pararlo. Es muy lento, se oye venir, pero es bastante plasta de bloquear. Tres ascuas, nada mal. Por aquí tenemos unas vistas de ese bonito agujero de muerte y una preciosa caída. Aquí tenemos un set escondido. ¿Ya? Bueno, me está dando mal. Un traje... Nada realmente remarcable, al menos que recuerde. Y vamos a seguir por aquí. A ver, vamos a ver si consigo ver dónde está el dichoso mago del demonio. Es que encima él puede disparar y nosotros no tenemos forma de darle. Desde aquí abajo no hay una puta forma de darle. Está. A ver, quiero seleccionarlo. Sí, claro, me voy a quedar ahí quietecito. Hombre, ahí la tenemos. ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Parece invisible? No, no tienes parece invisible que decir. Y me sigue dando. Bueno, lo dejaremos para dentro un poquito. De hecho no, vamos a dejarlo para ahora. Venga ya. ¿En serio? Es un ataque muy plástico ya que te derriba. El daño no es muy fuerte, pero derriba. Vale, has fallado el golpe. De lo cual estoy muy feliz. ¡Venga ya! ¡Hombre! ¿Es una broma? A ver tú.
Vale, vamos a pelear. Tengo ganas de acabar con esto. Vale. Con eso solucionado, vamos a matar a esta. ¿Os imagináis mi pensamiento? Sí, claro. Lo que sería que hubiese una hoguera aquí o aquí lo suficientemente cerca para poder exterminarla. Lo que desearía poder hacer eso ahora mismo. Ir a la hoguera 10 veces, matarla 10-20 veces para que se vaya una puñetera vez. Porque los magos en este juego son muy, muy pesados. Y esta en especial es exageradamente pesada. Porque te puede atacar a través de paredes, te puede disparar a través de paredes. Y tú no puedes hacer casi nada. Ah, es el cadáver. Más para que os hagáis una idea de lo pesada que es, una vez estaba yo en la parte de ahí arriba, esa parte de ahí arriba donde está la punta de la espada, y me tiró una bola que me lanzó contra la pared, reboté y me caí desde ese piso. Que eso estaba a una altura tampoco exageradamente alta. La caída me mató. Muy divertido. Muy, muy divertido. Es una pena que esa hoguera esté tan lejos de ella porque me encantaría conseguir extinguirla mucho más rápido. Tan rápido como se merece. Mis orbes no atraviesan esta cosa. Vale. Vale, talismán de dragón. En otro vídeo dije que era un arma para conjurar hechizos. Lo dije porque maté a muchas hechiceras del desierto y siempre lo soltaban. Y como llevan una cosa para conjurar, creí que se refería a eso, ya que parece a las típicas ondas que llevan los samuráis para dar órdenes en las batallas. Pero no, resulta que es un objeto para recuperar los usos de los hechizos y un poquito de vida. Nada mal. ¿Y tú? Vamos a hacer una cosa. Quiero ver si abre la boca. Sé lo que eres. Vale, algún día el juego me explicará cómo me ha conseguido morderme desde el culo. Algún día el juego me lo explicará. ¿Cómo teniendo la boca aquí, un cuerpo tan grande y las patas y yo estando aquí, ha conseguido morderme con el culo? Y llevarme a su cabeza. La digestión es al revés, juego. Incluso estando preparado, ese bicho me ha dejado vivo de milagro. Mira, aquí tenemos otro muro. O un intento de muro. ¡Wow! No me gusta nada pelear contra ti. Sus ataques provocan un pseudo terremoto que hacen que te afecten más fácilmente, así que vamos a jugar así. Suficiente eso. Vale, en esta zona aquí vamos a conseguir un objeto muy importante que la verdad al principio estaba convencido que me lo había dado el dragón. Se trata del tercer anillo del dragón y debería estar en uno de estos cofres, pero al estar en una partida más no sé si lo dará. Supongo que sí, se pueden tener anillos repetidos. No deberían tratar de forma diferente a ese anillo. Tercer anillo del dragón, justamente aquí estaba. Vale, contra este bicho quiero utilizar otra cosa, si me da tiempo.
Me estoy tomando con mucha calma y no debería estar tomándomelo con tanta calma. Vale, este es un bicho muy peligroso. Pero, como tiene forma de NPC, esta arma puede ser brutalmente útil contra él. Por suerte, la zona nos favorece ligeramente. No mucho, ya que si ruedas mueres. Pero... Ah, mira, está quietecito. Vamos a intentar... Vale, por alguna razón mi personaje se ha quedado muy, muy lento. Si no vienes, me curo. Vale, dame, dame. No, así de fácil. Incluso operando fatal, esta arma te lo soluciona. El huevo petrificado es un objeto que creo que su único uso. El único que yo he descubierto hasta este momento es llevarlo al mercader que está en el castillo del Rey de Hierro. Y te permitirá unirte al pacto de los protectores de los dragones. No sé cuál es su nombre. Que te permitirá dejar un sello para que te invite, para que te permitan invadir sus mundos. Deja su sello, es un sello de duelo. El duelo es la mejor palabra. Qué vista tan bonita, dragones por todos lados. Desde aquí fue desde donde me mató. Me lanzó una bola de hierro mientras una bola de electricidad. Mientras abría esto, tenía las frizz de invencibilidad, por lo que no debería afectarme, pero justo debió cortar. Debió afectarme cuando se acabaron. Choqué, caí ahí abajo y combo. Vale. Y tenemos, por último, las escaleras infernales. En esta zona, si quieres intentar matar al dragón, esto es muy divertido, si quieres intentar matar al dragón que hay aquí, es un infierno. Ya que si vienes intentando esquivar a todos los enemigos, puedes llegar hasta el final, pero si invocas a gente, los perderás a todos los que invoquen, ya que se pararán a matar, o se pararán a hacer el tonto, o les darán una paliza, y siempre, 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 siempre morirán. Siempre, el camino es muy, muy difícil encontrar a alguien que se la sepa hacer de speedrunner y correr hasta el final. Ya que entre tres al final uno atrae a los enemigos, pero el otro se los come. No es tampoco fácil, no es que digas que ellos hacen tonterías, no, es que no es fácil. Y la solución dice, bueno, pues invoco ahí arriba. Los enemigos no te dejan de perseguir. Así que es un infierno. Y ponerme para hablar puede que lo haya complicado. Vale, esa es la parte difícil 1, parte difícil 2. Y... Parte difícil 3, vamos un poquito despacio y rodamos, rodamos. Van muy despacio esos. Esa ni siquiera es parte difícil. Por suerte aquí vemos hasta cómo se pone, cómo se pone. ¡Uy! ¡Hombre, si no te cae! Tienen mucha vida, son muy pesados. Y su comportamiento es un poco extraño, ¿por qué no decirlo? Ya que te intentan venir, pero pero luego se van. A pesar de que los hombres, ellos pueden intentar venir hasta más aquí, te atacarán incluso hasta el borde de la puerta, pero luego echarán a correr. Es como si te hubiesen clavado en la memoria que tienen que alejarse X metros para luego poder venir e intentar atacarte. Bonita defensa. Su armadura es bastante chula y hay mucha gente que la utiliza.
Y ya nos dicen nada más. Dicen que consigues algo espectacular cortándole la cola. Yo la primera vez que lo cabré, es más, fue muy divertido porque la primera vez que lo cabré no sabía que lo podías cabrar. Así que vino toda emoción y dije, te voy a cortar la cola. Como ese dragón que está, el último dragón que hay en el Dark Souls 1, que está en esa zona, en lo más profundo, el gran hueco creo que se llamaba, que le podías cortar la cola, era un pacto. Hacías un pacto con él, le podías cortar la cola y no decía nada. Y dije, será como él. Vengo todo emocionado con la alabarda, le empiezo a meter alabardazos en la cola. Y de repente se levanta y me mete una bola de fuego y me mata de un golpe. Ahí vi que no debes meterle alabardazos en la cola a un dragón. Vale, el objeto que nos ha dado es el que nos permite meternos en los recuerdos de los gigantes. Y como vamos bien de tiempo, vamos a ver eso. Tenemos que ir hasta aquí. Y es en esta de aquí. Por cierto, me había equipado la katana, esta que tiene veneno, y no la he podido estrenar. Una pena. Vale, la tengo aquí. Vamos a estrenarla del camino. Esta katana, además de tener el escalamiento no es demasiado bueno, la verdad. No está mal. La ventaja que tiene es que tiene veneno, algo que aquí no vamos a poder ver contra estos enemigos. Vale, ahora que tenemos la llave podemos venir por aquí. Vale, tú vas a seguir haciéndote el muerto un rato, así que y en la primera parte ya había visto a este amiguito de aquí. Vamos a hacer una prueba. Me parece que hay tres de él. Sí, hay tres de él. O dos, al menos dos. Eso de intentar spamear todos los botones para conseguir aturdirlos no siempre funciona. Bueno, si me dais tiempo, ya me curo. Mucho cuidado con el último paso. Vale. No es peligroso en la zona si acabas un ataque cerca del agujero. Es muy posible que al dar un paso tu personaje se condene y se mate. Por eso hay veces que es mejor intentar hacer atrás, si tienes espacio, rodar hacia atrás automáticamente para que el personaje no dé el paso y te salves. O incluso no tocar nada. Único problema que tiene ese fantástico ataque es que destroza la salud del arma brutalmente. Si te cargas a unos 6 enemigos así, cualquier tipo de enemigo, no tiene que ser un super invasor fuerte, automáticamente la espada estará contra las cuerdas. Vale, necesitamos. Sí, me interesa descansar en la hoguera. Vale, este es un jefe muy, muy plasta. No me gusta nada. No me gusta nada de nada. Vamos a ver qué arma. Vale, me parece que voy a pasar a mi estrategia típica, que es la espada de Soler. Me gusta ataques rápidos, así que vamos con ella. Mirad dónde estamos, por cierto. Ah, se está cerrando la puerta. Hay un objeto que no merece nada la pena. Al menos eso es lo que pensé cuando lo cogí.
Esta guerra no sé cómo se supone que la pudo ganar los hombres. Los gigantes son brutales. Vale, la primera vez que no me como ninguna de las dos bolas de fuego. Anillos gigantes más dos, aquí es donde se conseguía. Vale, una forma bastante fácil de matarlo a este bicho. Te vienes aquí arriba, utilizas las lanzas, cualquiera que tengas. La lanza relámpago y lanzas una y cuando dé el ataque rápido, esquivas. Cuando dé el ataque espadazo me refiero. Y repites, repites. Si tienes suficientes lanzas. Si no te las compras repetidas. Y lo puedes arreglar así. También se puede hacer con piromancias, cualquier ataque que tenga un largo alcance o flechas. Me parece que este es el jefe que si tienes las almas de los otros gigantes se facilita. Qué recuerdos. La primera vez que acabé con este jefe, lo primero que pasó fue que fui invadido por el hechicero Nablan, el hechicero poseído de la Torre de Aldia, y me dio una soberana paliza. Fue salir y aparecer y te voy a matar. Vale, ahora vamos a aprovechar e intentar hacer otra cosa. Hemos acabado con uno de los gigantes, vamos a acabar con otro más. Vale, para esta zona voy a mostrar qué pasa si no te cargas al de abajo. La verdad es que esto es mucho más fácil hacer speedrun a esta zona una vez has acabado con el jefe, ya que te ahorras el tener que andar intentando abrir la puerta de niebla. Vale, tengo el anillo de fuerza, ese es el más importante para esta pelea. Y hasta aquí no entran, como podéis ver se están yendo. Vale, te has cabreado muy rápido. Vale, ¿qué clase falló hay aquí? Vale, ¿qué clase falló está habiendo aquí? No le puedo atacar por la espalda porque no le afecta.
por alguna razón. Venga, hombre, ¿me estás? Mala idea. ¿Qué haces intentando subirte ahí? Bien, nada como una espada de la luz solar con luz solar aplicada a ella. Vale, y con esto arreglado, solo nos falta ir a por su equipación. La cual nos pilla... Sí, medianamente de camino. No va a haber que dar mucho rodeo. Ahora tenemos que venir para aquí y para aquí. La verdad no sé de cuál de los dos hogueras está más cerca. Pero sí que tengo una cosa que me va a resultar muy útil para esto. No, vosotros no os unáis a la fiesta. Estúpida. Con eso solucionado, vamos a hacer una venganza, una preciosa venganza de mis amigos los caballeros del templo del demonio. Vale. Oh, mira, si vienen a jugar. Ah, no venís, no entráis aquí, no os atrevéis. Espera, que salgo yo para que vengáis. Eso me pasa por no tener el arma equipada. ¡Tú! Creo que no puedo remarcar cuantísimo odio a esos bichos. Vale.
Vale. Otro solucionado. Y aquí vamos al tercero. Vamos a aprovechar nuestra sorpresa para acabar con ella. Y la verdad no sé si va a haber más bichos que den por saco por aquí. Bueno, estoy seguro que va a haber bichos que den por saco. Aquí todo da por saco. Cualquier hechicero en este juego está diseñado para dar muchísimo por saco. Y estos especialmente. Pillar uno de estos bichos desprevenido es como una fiesta de cumpleaños. Otra más. Buen intento. Uy, mira quién acabo de ver desprevenido. Es lo bueno venir por esta hoguera. Tal vez tengas que andar un poco más, pero pillas a todos estos bichos por la dichosa espalda. A ver, tú decídete. Vale. Vale, el puente estaba ahí adelante, creo. Otro mago. No, no hay magia por hoy. Vale, aquí estaba el agujero de la muerte. Más agujero de la muerte. Y aquí debería acabarse. Me encantaría ir corriendo y agilizar esto, pero es que no me atrevo por nada del mundo a correr aquí. Y es que era tan extremadamente previsible y yo ruedo, seré listo. Vale, voy a comerme el daño. Realmente las paredes invisibles en este juego es una chapuza de proporciones bíblicas. Y aquí tenemos el final del camino. Tú, a ver, ¿tantas ganas tienes de jugar? Podemos. Esta espada no suele fallar. Una ventaja que tiene es que como los ataques son hacia abajo, es raro que falle. Y ya tenemos toda la equipación del rey duplicada. Y el alma con la que supongo que podremos volver a hacer más armas. Bueno, y con esto ya hemos completado todos los requerimientos para poder acceder a la pelea final del juego. Así que ahí es donde nos veremos. Hasta entonces.